ha pasado por aquí. Vamos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Bien. Quiero algo de comer y... ¿dónde dormir? ¿Puedo pagarle? ¿Es que no me ha oído? Conteste. Aquí hay un gringo. Atiéndelo. Pase por aquí, señor. Gracias. ¿Quiere lavarse? ¿Su marido no va a comer? Ya ha almorzado, señor. Tiene que irse a la ciudad. No sé por qué, pero me dio la impresión de que tenía que irse a la ciudad. ¿No se queda? No, he cambiado de idea. Cuando vuelva su marido con la policía, dígale que siento no haber podido esperarle. Gracias por todo. ¿Qué haces aquí? Nada. ¿Eres americano? Sí, padre. ¿Qué estás haciendo aquí con los pollos? Solo estaba descansando frente a su refugio. Esto es para los animales. La casa es para los hombres. Vamos. ¿Eh? No es nada. Echaremos un vistazo. Ven. No. No puede ser. Nos van a... Trae el dinero, tráelo. Dejadlo ya. Tiene las manos en alto. Dadle otra oportunidad. Dámsela. ¿Qué ocurre? Estabas soñando, hijo mío, y gritabas en tu sueño. Siento haberle molestado. Solo gritan así mientras sueñan los hombres que están en la cárcel, en el frente de batalla o los perseguidos. ¿Qué quiere que haga? ¿Que confiese mis pecados? Solo deseo que tengas paz. Déjeme tranquilo. Como desees. Perdóneme, padre. Voy a cambiarte el vendaje. Me imagino que ha sido el dolor lo que te ha trastornado. Ah, no es para tanto. Apenas me duele. Solo es una herida superficial. Y a pesar de todo, es ahí donde está el problema. Porque es esta herida la que hace que no pueda mover el brazo. No puedo levantarlo. ¿Te refieres a levantarlo como para entregarte porque estás rodeado? La policía. Sí, llevan 2 días y 2 noches siguiéndome. Llegarán por la mañana. Este es el final del trayecto. Ni siquiera los policías son siempre tan despiadados. Vi cómo le ocurría a otro. Tampoco podía levantar el brazo. Permaneció de pie, en un lugar solitario, y al amanecer, alguien le disparó. Alguien me... Ven a echarte, hijo mío. No tienes por qué contarme nada de... Pero esto. Quiero hacerlo. Tengo que conocer la respuesta, padre, y no tengo mucho tiempo. Comenzó hace un año. Puede que no lo crea viéndome así, pero en aquellos días yo dirigía un campo petrolífero. Oye, Lynn Vanner. Tengo una noticia para ti, Lynn. Llévame al campo del sur. ¿Quieres, Ger? Creo que se ha roto una broca. Será mejor que antes vayas a la oficina. ¿Sabes qué día es hoy? Miércoles. Pues es el día en que aparecen los problemas. ¿Se han retrasado las familias? ¿Otro atraco? No. Pensaba que iban a enviar los cheques por avión, como la última vez. No, nada de avión. Earl Mahoney, el tío de la Corporación Financiera del Petróleo, pensaba traerlos personalmente en un automotor, uno de esos que van por las vías. ¿Un vicepresidente en un automotor? Habrá perdido el juicio. Sabía lo importante que era después de todos los follones que tuvimos y quiso hacerse personalmente responsable. No te lo tomes a mal, Lynn. Estamos cubiertos por el seguro. Estupendo. Pero mientras tanto, ¿con qué voy a pagar a mis hombres? ¿Con arandelas y conchas de mar? Les gusta el dinero, ya me entiendes. Dinero, veamos. 12 pagas al año y ya van 3 atracos. ¿Dónde está Mahoney ahora? En la oficina. Más vale que nos demos prisa. ¿Y este quién es? El cabo Valdez. Estaba al mando de los escoltas. ¿Solo queda uno? Eso es lo que dice. Que el doctor Philo se ocupe de él. Ya viene para acá. Quería 2 para que me acompañaran, pero no están preparados. Hola, Vanner. Hola, señor Mahoney. Parece que estamos en un aprieto. Recuperaremos hasta el último centavo. Le atraparemos antes de que anochezca. ¿No pensará marcharse otra vez? Sí, ya lo creo que sí. Han asignado a una patrulla montada para que le sigan la pista. Y supongo que me van a necesitar. ¿Quiere algo antes de que me vaya? Pues sí, quisiera saber lo sucedido. Solo tengo una vaga idea y me gustaría redactar un informe. Le llama el alcalde de Tampico. Le llamaré dentro de 5 minutos. Lo pasé muy mal. Estábamos tomando la curva del desfiladero. ¿Sabe cuál es? Sí. Gracias. Ese hombre iba por las vías. Reduje la velocidad porque llevaba una placa de la compañía y porque parecía americano. Era de su estatura, bastante fuerte. Supuse que venía a recibirnos. Entonces, de repente, se oyó un estruendo y empezó el tiroteo. 3 de los guardias murieron con la primera descarga y yo me caí del coche. Es probable que eso le salvara la vida. Sí, supongo que sí. Se lo escribiré todo cuando vuelva. Buena suerte. Hasta pronto. Con Tampico. Sí, la señorita Waring está esperándolo. ¿Tiene su cigarrillo, Ger? Hola, preciosa. ¿Qué haces aquí? No podía quedarme en el rancho. Esto es más emocionante. Igual que si te meten la mano en el bolsillo. A veces me conformaría con eso. ¿Diga? Sí, señor Allen. Sí, es cierto, todo el dinero. Sí, me imagino que cancelarán el seguro, pero no puedo evitarlo. De acuerdo. Gracias. ¿Ha terminado ya el médico con el cabo? Todavía le está examinando. Que redacte un informe y que venga a verme en cuanto pueda. ¿Te apetece una copa? No, no quiero entretenerte. No voy a ninguna parte. Pensaba que ibas a ir con el pelotón. Oh. No, no puedo. Lynn, ¿no hablarás en serio? Desde luego que sí. Pensarán que eres un gallina. Pues seré un gallina. Ese cuello tieso de Mahoney se llevará todo el mérito por atrapar al ladrón. No lo cogerá. Irá con un pelotón. Un pelotón es un grupo de policías armados y unos cuantos gringos mirones. Además, esa gente solo es capaz de pillar vuelos resfriados. Será imposible que lo cojan si creen que se dirige hacia la costa. ¿Por qué no irá? Porque es americano. ¿Y qué tiene eso que ver? Un americano se quedaría en el ferrocarril para no dejar ningún rastro. Seguiría allí toda la noche y cuando empezara a amanecer trataría de llegar a la carretera a través de algún paso. Por el paso del Terjón, tal vez. Veamos. Sí, el camino es duro, pero si logra atravesarlo podría llegar a la carretera. Entonces hará eso. Si conoce bien el terreno. Y parece que lo conoce muy bien. Habrá planeado hasta el último detalle. Puedes estar segura. Pero si consiguieras atrapar a ese atracador, que ha dado un golpe tan brillante, si lograras detenerlo tú solito... Creo que estoy tan chiflado como para intentar algo así. Es lo que quería oírte. Marie, ¿quieres llamar a Pedro, el capataz de mi padre? Para el carro. Será un caballo, cariño, el que vas a montar. Dile que enseñe el caballo que monta mi padre. ¿Tienes un arma? ¿Para qué iba a querer yo un arma? No importa, cogeremos una del rancho. Adelante, sheriff, no querrás hacer esperar a ese bandido. Vamos allá. Aquel caballo estaba acostumbrado a los terrenos rocosos. Siguió el sendero toda la noche como si tuviera ojos a las patas. Por alguna razón, no paraba de preguntarme qué estaba haciendo allí. Empezaba a dudar si estaba bien de la cabeza para haberme embarcado en una aventura así, solo para alardear, como los chicos que dan volteretas frente a las casas de sus novias. Esto no era un juego de policías y ladrones, sino algo mucho más serio. Al final acabaría en un duelo entre aquel desconocido que esperaba entre las rocas o que se esforzaba por huir y yo. No tenía la menor duda de que estaría allí, de que acabaría encontrándolo, y no me gustaba. Me parecía no estar haciendo lo correcto. Tal vez estaba asustado. No creo que temiera por mi vida. Era como si me diera miedo lo que pudiese llegar a ocurrir, el momento que ya no tardaría mucho en llegar. Era como si todo aquello hubiera estado determinado desde hacía tiempo y ninguna decisión mía pudiera alterarlo. Mire, padre. Solo estoy tratando de justificarme a mí mismo, de explicar lo ocurrido, aunque sé que nunca podré hacerlo, al menos de una forma que me dé una respuesta. Entonces, de repente vi al hombre. ¡Levante las manos! ¡Las dos sobre la cabeza! ¡No puedo! ¡Levántelas! ¡Soy herido! Menudo cazarrecompensas. Dispararle a un hombre con las manos... Le dije que levantara las dos. No podía, estoy herido. Intenté decírselo. Pues no le oí. ¿Dónde le he dado? No es nada. Quizás he tenido suerte. Levante esa cafetera, por favor. ¿No solía trabajar usted para Bolsa Grande? Claro, era un habitual. Me llamo Sam Devlin. Sí, ya me parecía. Y le conozco, señor Vanner. Usted no es diferente ahora de cuando trabajaba en la planta. Trate de tranquilizarse. Voy a recoger sus cosas y le llevaré de vuelta. ¿Para qué? Lo sabe muy bien. Yo no robé el dinero, si es a eso a lo que se refiere. ¿Cómo se ha enterado? Bueno... Muy bien, hablaremos de ello más tarde. Dígame, si lo robé, ¿dónde está? ¿Lo habré escondido o lo llevaré encima? ¿Por qué no me registra? Si aún lo lleva encima, ya lo encontraremos. Si lo ha escondido, también lo encontraremos. Todo a su debido tiempo. Vamos. Vamos. A medida que empezábamos a descender, creí sentirme más débil que él. Estaba tembloroso y enfermo, porque en mi corazón sabía que había disparado demasiado pronto. No le había dado tiempo a explicármelo de su brazo, y sentí pena por él. Tranquilo, con cuidado. Despacio, con cuidado. Lleva demasiado tiempo sentado delante de una mesa, señor Vanner. Tiene la barriga muy blanda. No me imaginé que tendría que llevarle a cuestas. Somos viejos compañeros. A un amigo no le molesta ayudar a otro, al que ha disparado teniendo las manos levantadas. Eso es mentira y usted lo sabe. ¿En serio? Vamos. Tal vez debería llevarle yo sobre mi espalda. Está esperando el coche, ¿eh? Sí. Supongo que no servirá de nada que le diga otra vez que yo no me llevé el dinero de la nómina. Eso se lo tendrá que contar a las autoridades. Es lo que me imaginé que diría. Señor Vanner, si los vigilantes me echan el guante, no tendré la menor oportunidad. Démela usted. Déjeme libre aquí mismo. Conseguiré fugarme si deja que me lleve el caballo. No puedo hacerlo, Devlin. Tuve la tentación de darle una oportunidad, pero era demasiado tarde. Tenía que terminar el trabajo que había empezado. Jefe, ha hecho usted un gran trabajo. Ya lo creo. ¿Se ha enterado de que hay una recompensa? ¿Una recompensa? Sí, la oficina central la ofreció anoche, justo después de que se fuera. 2000 pavos. Enhorabuena, amigo. Bien hecho, Lynn. Dios, oh Dios, eso ayuda. 2,000 pavos. Nunca le pise las botas a un hombre a no ser que calce un 40. Muchacho, creo que merece mi enhorabuena. Ha hecho un buen trabajo. Ni siquiera estoy seguro de que sea el hombre que buscamos, pero al menos es el sospechoso número 1. Ah, teniente, mi compañía tiene un gran interés en este asunto. ¿Le importaría que le hiciera unas cuantas preguntas al prisionero? No, adelante, señor, pero no tarde demasiado. Ah, no. ¿Dónde está Clark? En el despacho de atrás, jefe. Bien, vamos a ver si descubrimos algo. Gracias, teniente. ¿Qué está ocurriendo ahí dentro? Supongo que lo deben de estar interrogando. No hay duda de que es su hombre, teniente. No le apetece hablar, pero puedo identificarlo sin la menor duda. Mi departamento se ocupará de todo. Estupendo. ¿Cómo está? En muy mal estado. Le voy a poner una inyección. ¿Quiere quedarse un momento con él? Supongo que no sirve de nada decirles que yo no me llevé ese dinero. Frío. Hace frío aquí. Mejor. Mamá. Mamá. Su madre no tardará en llegar. Ya viene hacia aquí. Gracias. Interrogarlo en su estado ha sido una forma de tortura. No ha sido eso lo que le ha matado. ¿Qué ha sido? La bala. Justo ahí. Creí que solo le había rozado. No, no. Le perforó la arteria pulmonar. Hemorragia interna. Pero no sabía lo de la recompensa cuando salí a buscar a ese hombre y por lo tanto no deben pagarme por haberlo cogido. ¿Por qué dices pagar? No se trata de pagar. Es una especie de premio y de honor al que tienes derecho. Oh, Lee. Piensa en lo que podríamos hacer con 2,000 dólares. No los voy a aceptar. Llámalo sentimentalismo, superstición o lo que te parezca. Lo llamo locura. No quisiste pedirle dinero prestado a la compañía y lo comprendo. Pero ahora quieren dártelo y lo rechazas. ¿Por qué no te pones en mi... ¿Cómo esperas que me sienta? No pretendo ser grosero, pero no creo que esto sea asunto tuyo. Pensaba que sí lo era. Fui yo quien te convenció para que fueras, ¿no? Sí, me convenciste, pero ahora se trata de algo más, algo entre yo. ¿Tu preciosa conciencia? Si no te hubieran exculpado en el juicio, puede que todo fuera diferente. He aguantado muchas cosas, he tratado de comprenderte, pero esto ya es demasiado. Rompes nuestro compromiso. Lo haces tú con tu absurda actitud. He esperado y he intentado entender tu punto de vista. Pero ahora sé que nunca has pretendido casarte conmigo. Toda esta charla sobre el dinero era solo una disculpa. Lo que buscabas simplemente era una coartada para deshacerte de mí. Pues te has salido con la tuya y no voy a cambiar de idea. Hemos terminado, se acabó. Estás gritando. Y seguiré haciéndolo. ¿Qué nos ha ocurrido? No lo sé. No lo sé, cariño. Creo que los dos nos hemos dado cuenta a la vez. No saldría bien. quiero con toda mi alma, Lynn. Pero sé que no llegaré a comprenderte mientras viva. Recuerda que lo dejo sobre la mesa. Quisiera que te lo quedaras. Es muy galante de tu parte. Lo mejor que podías decir. Pero te lo devuelvo. Puede que necesites el dinero para hacer alguna limosna. Tampico 324. Soy el señor Vanner y quiero hablar con el señor Juve. Si no está ahí, pruebe en su casa. Gracias. Diga. Ah, señor Juve, soy Lynn Vanner. Siento mucho molestarle a estas horas, pero... sí, creo que es urgente. Señor, siento mucho dejarle colgado, pero voy a dimitir de mi puesto en la compañía. Así es. Ya sé que es algo repentino, pero... no, señor. ¿A dónde, señor? A donde pueda llevarme un billete de 100 pesos. ¿En qué dirección? Dígamelo usted y allí iré. En el primer tren que salga. ¿Me está diciendo que solo quiere cambiar de aires? ¿Que le sirve cualquier sitio? Así es. ¿Qué le parece Los Santos? Es un pueblecito muy agradable. ¿Los Santos? Sí. Hoy enviamos un ataúd allí. Para este tipo de envíos hay que comprar un billete. Y este lo han pagado cumpliendo las normas. Pero hoy no lo va a utilizar nadie. De acuerdo, me lo quedo, gracias. No hay de qué, señor. Así me evito muchos problemas. ¿Tendría la amabilidad de darle esto a la gente de equipaje de Los Santos? Sí, claro que sí. Buena suerte, señor. Sabía que aquel día solo saldría un hombre muerto desde la marcha, pero no me importaba. Era todo lo que aceptaría de Sam Devlin. Mi billete hacia una nueva vida. Después de todo, ya habíamos sido compañeros de viaje antes. Una nueva vida. Me imaginé que era eso lo que me aguardaba. Nada quedaba atrás. Me dije a mí mismo que era afortunado. ¿Por qué no? Todavía era un hombre joven, bastante fuerte, y esta nueva vida podría resultar divertida. Todo lo que tenía que hacer era entregarle unos papeles a un agente de equipaje, y el último hilo que me unía al pasado habría desaparecido. Podría ir a donde quisiera y hacer todo lo que me apeteciera. ¡Los Santos! ¡Los Santos! Pero luego me vino algo a la cabeza. Alguien había pagado para que enviaran el cadáver de Sam a su casa, y esa persona iría a la estación a esperarlo. Quienquiera que fuese, no deseaba para nada encontrármelo. Ya había terminado con todo el asunto. Estaba harto de todo el tema. Entonces me dije que me alejaría de aquella estación por las vías del tren. Tenga, señor. El recibo. Muy bien. Sí. ¡Eh! ¡Choca esos cinco! ¡Acabo contigo, Lynn! Carlos, maldito hijo de perra, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy bien. Te estás poniendo muy gordo. Oh, ¿qué importan unos kilos de más? ¿Sabes una cosa? Siempre le invitaré a una copa a un condenado héroe. Paquito, dos más a la mesa. Venga, sí, vamos a sentarnos. ¿Sabes? He leído muchas cosas sobre ti. Un tipo me envió esto desde la costa. Lo publicaron en el periódico de Veracruz. Consérvalo para tu álbum de recortes. No sabía que fueras tan valiente. Muchas pesetas y mucha suerte. ¿Suerte? Ah, la suerte nos sale por las orejas, Lynn. El mayor yacimiento petrolífero en años, justo aquí, a 100 kilómetros de Los Santos. Tal vez debería cortarme un trozo del pastel. Oh, habrá de sobra para todo el mundo. Tendrías que haber visto el primer surtidor. ¿Surtidor? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que son 50.000 barriles diarios de petróleo de gran calidad. Oye, Lynn, ¿por qué no te vienes mañana conmigo a echarle un vistazo, eh? Compadre, no me lo pedirás dos veces. Salud. Así que acepté el empleo. Lo dejé al cabo de 2 meses. Solo pensaba que tenía que volver a esa ciudad y encontrar a alguien. No conseguía pensar en nadie más que en esa persona. Como ya habrá adivinado, esa mujer a la que había visto unos segundos en el andén de aquella estación era la viuda de Devlin. Eso era cuanto sabía de ella. Luego averigüé dónde vivía y finalmente cogí un autobús que salía de la ciudad. Fue la primera vez que veía el rancho. Era grande y parecía ser bastante cómodo, pero producía esa triste sensación que se nota en esos sitios en los que no hay un hombre que los cuide y que empiezan a ser diferentes cuando llega la esperanza y la gente comienza a construir algo. Después lo echan a perder o ven cómo falla su propósito. En ese sitio vivía una mujer. Me pregunté qué clase de poder me había traído hacia allí. ¿Era que yo compartía su secreto o la razón era ella misma, su belleza o su personalidad que me resultaba desconocida y que solo trataba de adivinar? No había pensado en ninguna excusa que pudiera explicar mi visita. Imaginé que era mejor llamar a la puerta y ver qué ocurría. ¿Quién es? ¿Es usted la señora Devlin? Sí. ¿No quiere pasar? Siéntese. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Brown. Lindsay Brown. Ya nos hemos visto antes, ¿verdad, señor Brown? Pues no, creo que no. Oh. No esperaba que viniera nadie tan pronto. Por lo del anuncio. Ah. ¿Ha comprendido sus términos? No puedo pagar un salario, pero compartiré los beneficios cuando hayamos vendido el ganado. Ah, entiendo. No estaba muy seguro sobre lo del salario. Pensaba que estaba claro. Está justo aquí. Capataz para un rancho en cooperativa no se presta a ninguna duda. Bien, no supondrá ningún problema. Tenemos unas 400 cabezas. La dehesa es buena y también vendemos los cultivos. Tengo a un indio ayudándome, pero nos resulta imposible reunir, marcar y vender el ganado. Debe de ser muy difícil llevar una casa y controlar el ganado a la vez. Sí, incluso para una persona capaz de manejar el ganado, y yo no lo soy. A veces me he planteado abandonarlo y volver a Estados Unidos. Pero entonces decidí que lo intentaría una vez más, que me quedaría más tiempo y... Mi marido y yo compramos esto con nuestros ahorros. Él solía llevarlo en su tiempo libre. Pero ahora está muerto. Creo que ha hecho muy bien conservándolo. Tener algo propio es bueno. Mi marido trabajaba para la compañía petrolífera. ¿Ha trabajado alguna vez en los campos petrolíferos? Oh, sí, ya lo creo. Donde me crié, el petróleo y el ganado se peleaban por el mismo trozo de terreno. Puedo hacerme pasar por vaquero si es necesario. Mira sus botas. No es un vaquero. Mike, este es el señor Brown. Le presento a mi hijo Mike. Hola, Michael. Hola. Mike tiene razón. Estas botas no son buenas. Pero he tenido de las otras. Y también puedo liar mis propios cigarrillos. Me gustaría estar segura de que ha entendido su trabajo y de que sabrá hacerlo. Las cosas no son fáciles aquí. Me gustaría intentarlo. ¿Va a quedarse, mamá? Aún no lo hemos decidido. Si se queda, yo me marcho. Escucha, Michael, estoy buscando un sitio donde trabajar y tu madre necesita que alguien la ayude, como haces tú. ¿Te opondrías a que me quedara y echara una mano a tu madre? Puede quedarse, si es lo que quieres, mamá. De acuerdo. Probaremos a ver cómo funciona. Tendrá que traer sus cosas de la ciudad. Lo haré esta misma tarde. Entonces le enseñaré su habitación. Era lógico. Ella necesitaba que alguien trabajara el rancho, ya que Sam había muerto. Aquel anuncio en el periódico local era su último recurso, pero para mí era una oportunidad caída del cielo. Solo estaba seguro de una cosa, de que mi estancia allí no tenía nada que ver con el difunto señor Devlin, solo con la señora Devlin. Había ido porque había visto a una mujer en el andén de una estación. Ahora que había hablado con ella, decidí que permanecería a su lado, incluso aunque Sam Devlin volviera de entre los muertos para tratar de impedírmelo. Hola, socio. ¿Cómo te sientes esta mañana? Bien, yo siempre me siento bien. Genial. ¿Este caballo pinto es tuyo? Sí, porque lo ha atrapado. Le gusta estar libre. Tal vez te gustaría ponerle una silla y cabalgar con vosotros, ¿eh? No puedo ir, hay indios por aquí cerca. En serio, a veces atacan, así que tengo que cuidar de mi madre, ¿lo entiende? Vale, pues quédate. Hasta luego, Mike. Te veré esta noche. Hasta luego. ¿Te ha pedido el señor Brown que le acompañes? No puedo irme, podrían atacarnos. Encontramos un rastro, lo seguimos y al cabo de un rato Mike oyó a un ternero mugiendo. Sí, y el pobre bramaba que daba pena. Estaba atrapado en un cañón en el que el riachuelo se había secado. Al final logramos sacarlo, ¿verdad? Voy a construir una presa para que haya agua por la región cuando lleguen los meses malos. Lynn dice que cuando haya agua suficiente podré nadar. Ha llegado el momento de que alguien que yo conozco se vaya a la cama. Por favor, mamá. Si quieres ser un gran héroe, debes recuperar tus fuerzas con un buen sueño. ¿No puedo quedarme a charlar un rato con Lynn? Esta noche no, cariño. El señor Brown tiene que seguir trabajando. Ahora vete a la cama. Luego iré a verte y te leeré ese cuento. Iba a echarle una mano con esas bridas que está haciendo, pero eso podrá esperar. Sí, tendrá que esperar. Hay otra cosa que me gustaría que hiciera. ¿Quiere acompañarme, por favor? Claro. Hoy estuvo aquí de Coven y rompió la valla al salir. Tendrá que arreglarla. Muy bien. Me pondré a ello por la mañana. Quiero que lo haga ahora. ¿No es un poco tarde para ponerse a arreglar vallas? Siempre que haya trabajo tendrá que terminarlo, si espera quedarse. Se las apañaba muy bien para no dejarme parar. Todas las noches después del trabajo y también durante el día, si tenía 10 minutos libres, aparecía ella con algo nuevo. Y siempre encontraba alguna excusa para venir a vigilarme. Si la hubiera dejado, me habría tratado con un látigo y seguro que eso le habría encantado. Estuve a punto de abandonar un centenar de veces, pero al final siempre me quedaba, porque sabía que algo se estaba cociendo en su interior y quería averiguar de qué se trataba. Así que hice todos los trabajitos que me encargaba y esperé a su siguiente jugada. Hola, socio. ¿Quieres intentarlo? Venga, vamos. ¿Cómo hay que poner los dedos? Los de la mano izquierda hay que ponerlos de esta forma. Ajá, eso está muy bien. Un poquito más atrás. Aprieta fuerte. Hágalo usted. ¿Ya te has cansado? Bien, ¿qué quieres que toque? Lo que estaba tocando. La de los perritos, ¿te gusta esa? It's your misfortune, but none of my own. Yippee-ki-yay-yo, get along, little bird. For you know that Wyoming will be your little home. ¿Ha estado alguna vez en Wyoming? No, pero siempre he tenido muchas ganas de ir. ¿Y si fuera allí, volvería con nosotros? Por supuesto que sí, socio. Pero lo más probable es que no vaya. ¿Qué es la muerte? Estar muerto, ¿qué significa? ¿Muerto? Bien, es cuando uno deja de existir. Cuando dejas de ser lo que eras. ¿Cuando empiezas a ser otra cosa? Supongo que sí, Mike. No sé mucho de eso. Igual que la mayoría. Pero mamá sí. ¿En serio? Sí, y me ha hablado de ello. Me dijo que papá ya no volvería. Lo siento. Ah, no se preocupe, está en el cielo. El cielo es un gran sitio. Seguro que allí no pasan demasiadas cosas. Se supone que es un buen lugar. Esos ángeles parecen señoritas. ¿También hay ángeles que sean hombres? Imagino que sí los hay. Yo creo que sí. Y estoy seguro de que llevan lanzas. Yo antes tenía una, pero la perdí. Michael. Estoy aquí fuera con Lynn, mamá. Es hora de acostarse. Ya voy. Vaya, ojalá no se me hubiera perdido aquella lanza. También perdí mi arco y las flechas. Era un buen arco. Me lo había hecho mi padre. Cuando vuelva seguro que... Claro que ya no volverá, ya se lo dije. ¿Podría fabricarme un arco? Sí, creo que sí. Puedo intentarlo. ¿Lo hará mañana? Bien. Sí, lo haré. Muchas gracias, Lynn. De nada. Será mejor que entres. De acuerdo, pero no se olvide de mi arco, ¿vale? No, no lo olvidaré. Usted es un buen amigo. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Hijo. Y allí estaba yo, metiéndome en algo de lo que siempre había huido. Había elegido una familia que ya existía y me gustaba. Todo excepto una cosa. Ellen no cambiaba su actitud hacia mí. Al menos cuando estábamos a solas. Delante de Mike era un verdadero encanto. ¿Puedo salir ya, mamá? Está bien. ¿Vienes, Lynn? Solo un minuto. Antes tengo que ayudar a tu madre a lavar los platos. Los platos, qué rollo. Me las arreglaré sin su ayuda, gracias. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir así? ¿A qué se refiere? Parecemos desconocidos obligados a estar juntos contra nuestra voluntad, sin saber qué hacer para solucionarlo. ¿Y qué sugiere que hagamos? Podríamos ser un poco más humanos. Como a la mesa, pero lo único que me dice es páseme esto, páseme aquello. Cuando hemos acabado de comer, nunca hacemos nada. Me voy a trabajar, Mike a jugar y usted... Podríamos sentarnos a charlar un rato. La gente hace eso. O podríamos tomarnos otra taza de café. O incluso, si eso no le gusta, podríamos ir a la ciudad. Sí, alguna tarde. Podríamos pasear, oír tocar a la banda, mirar los escaparates y tal vez meternos a ver una de esas películas antiguas. A Mike le encantaría. No tenemos dinero para diversiones. Pero algo tenemos que hacer, ¿no se da cuenta? Incluso, aunque nos peleemos y gritemos. ¿Por qué íbamos a pelearnos? Por cualquier cosa. Eso demostraría que estamos vivos. De esta forma no lo estamos. No sé hacia dónde vamos ni qué está ocurriendo. Es como una enfermedad, como estar idiotizados o algo así. Nunca hacemos nada. Usted también lo siente, estoy seguro. Incluso el odio sería mejor que... ¿El odio? ¿Qué sabe usted lo que es odiar? No demasiado, gracias a Dios. El odio puede ser muy dulce. Se ha herido. Solo es un arañazo. ¿Podemos ir a nadar, mamá? Creía que hoy ibas a luchar contra los indios. Es domingo. Dijiste que los domingos podría ir a nadar. Pero no puedes ir solo y yo no puedo acompañarte. Pero Felipe ya sabe nadar y me va a enseñar. Lynn ya ha terminado el canal de riego y es muy profundo. De acuerdo, puedes ir. Gracias, mamá. Son como potrillos, pero lo cierto es que hace mucho calor. Siempre es así por esta época. La verdad es que no me apetece ir a nadar con los críos y no sé qué hacer. Claro que podría darme un chapuzón en la piscina de la familia, como hizo ayer Mike. Seguro que le sentará de maravilla. ¿Me está diciendo que tengo su amable permiso para bañarme? Sabe que me da igual lo que haga. Oh, es usted muy amable. No puedo dejar pasar una oportunidad así. ¿Sabe? Durante un tiempo trabajé en un barco mercante que navegaba por el Caribe. Estuvimos un par de semanas en cuarentena. Había un caso de tifus a bordo. Bueno, tal vez tuvimos suerte o aquello no era tifus. Pero cuando volvimos a navegar, el capitán paró los motores y nos dejó darnos un buen chapuzón. Fue maravilloso. ¿Sabe una cosa? Hoy me he sentido estupendamente. Sí, señor. Esa vieja Cuba está muy bien para darse un baño de domingo. Imagino que tenía más espacio en el Caribe. ¿Ha acabado ya con esto? Puede llevárselo a su cuarto y leerlo. Oh, no. Se está muy bien aquí. Gracias. Ellen. Ellen, ¿quiere escucharme un minuto? Escucharle a usted es perder el tiempo. Pero no lo perdía cuando entró a mi habitación a rebuscar entre mis cosas. En mi cartera, por ejemplo. Me vio en la estación y quería saber si mi nombre era Brown. Y descubrió que no lo era. Averigüe que es usted el hombre que asesinó a mi marido. ¿Asesinarlo? Eso es muy fuerte. Antes de acusar a alguien de algo así, se investiga lo que hizo. La mayoría de las veces un abogado presenta las pruebas, el jurado las evalúa y un juez dicta sentencia. ¿Qué es usted? ¿Juez, jurado y fiscal al mismo tiempo? ¿Es que Sam Devlin tuvo un juez, un jurado y un acusador? Yo estaba trabajando para una compañía y él robó el dinero de la nómina. Al menos eso es lo que creyeron, y yo también. ¿En serio? ¿Qué le hacía estar tan seguro? ¿Le dijo Sam que era un ladrón? ¿O se olvidó de darle tiempo que se lo dijera? No hubo tiempo para... Continúe. ¿Qué sabe usted de eso? Habla como si hubiera estado allí. Ha sido usted el que ha empezado a hacer preguntas. Ahora le pregunto yo. ¿Por qué disparó a Sam cuando tenía las manos arriba? Solo había levantado una, le grité. Pero nadie lo sabía. Nadie excepto... Nadie excepto usted. Usted y Sam. Pero Sam está muerto, solo queda usted. Y tiene razón. No se mencionaba una palabra de ello en el recorte que leí. ¿Sabe cómo lo averigüé? Lo descubrí gracias a Sam. Me enviaron su cuerpo. Usted debería recordarlo. Viajó gratis con él. Estuve mirando el cadáver de Sam. Una esposa tiene derecho a hacerlo si le envían a su marido muerto y no sabe cómo murió. Vi por dónde había entrado la bala, justo debajo del músculo del pecho. Tenía el brazo levantado cuando le alcanzó porque cayó sobre el agujero tapándolo. Por eso tuvo una hemorragia interna. Sí, señor Vanner. Sé cómo murió mi marido. Usted era un gran héroe. Fue muy valiente aquella mañana al amanecer. Ellen. Quiere irse ahora, por favor. Todo lo que ha dicho es cierto. Creo que me apresuré al disparar. Él me gritó algo, pero no conseguí entender lo que decía. Pensaba que quería gastarme una jugarreta. Así que se puso a temblar. Fue un cobarde y le mató porque es un cobarde. No, no se trataba de... La gente como usted no debería dedicarse a eso. Debería limpiar las pocilgas y arrastrarse por el barro. He hecho todas esas cosas, y usted lo sabe. Le enviaré su parte del dinero cuando vendamos el ganado. Buscaré a otra persona para que lo reúna. Estábamos hablando de Sam. Yo estaba con él cuando murió y no preguntó por usted. Preguntó por su madre. ¿Por qué me cuenta eso? Se lo cuento porque no me engaña con esa imagen de esposa fiel. Sam no pensó en usted cuando se estaba muriendo y buscaba algún recuerdo que le ayudara y le consolara. ¿No le parece que la mayoría de los hombres recordarían a sus mujeres en una situación así? Eso dependerá del hombre. Y de la mujer, y de cómo vivían juntos. Sí, solo es un pequeño detalle, pero forma parte de la sensación que he tenido sobre usted y Sam. Resulta difícil expresarlo, pero a mí me parece que eran dos desconocidos. ¿Me equivoco? Oh, la gente puede casarse, incluso tener un hijo y comprarse un rancho, y no llegar nunca a conocerse el uno al otro. Por la pinta que tiene esto, me atrevería a afirmar que no se pasó aquí ni un año con usted. Era más divertido trabajar en los campos petrolíferos y hacerle el amor a las bailarinas de Tampico. ¿No era así como funcionaban las cosas? Sí, así es como eran las cosas. Pero muchas mujeres le matarían por decir eso. Pero usted no. A la gente la castigan por matar y a usted no le gustan los castigos. Usted actúa guiada por su cerebro. Me deja trabajar aquí sabiendo quién soy porque me necesita. Además, ¿qué gracia tendría dejar que me fuera si sabe que jamás volvería? Ha sido muy bonito. Sí, y lo mejor de todo ha sido que yo no podía darle unas bofetadas y largarme como solía hacer Sam. Usted no aprendió a odiar a los hombres por culpa de lo que haya averiguado de mí, lo aprendió de Sam. Está resentida contra el género masculino y ha disfrutado pagándolo conmigo. Pues ha ganado, señora Devlin. Nuestra sociedad está liquidada y puede quedarse con mi parte de los beneficios si lo desea, con mis cumplidos. ¿Y su forma de decir adiós? Puede ser la de decir hola. Hola, entonces. Puede que el amor sea la forma que tiene una persona de reconocer a otra, o una gran experiencia que rompe las murallas de uno mismo. Ellen y yo la tuvimos. Empezamos por un punto al que la mayoría nunca llega. Por las explicaciones finales. La gente paga por esas explicaciones, pero también hay recompensas. Sí, padre. Y nosotros tuvimos la recompensa más grande de todas. Nuestro matrimonio. Amén. El Instituto Instruir y las Corporaciones Humanitarias Ordinati le dignos asiste. Porque autores de un grupo, que auxiliantes serventes, pero Cristo en Domino Nostrum. Amén. Me costaba seguir las palabras del sacerdote porque no paraba de decirme, ahora es mía, ya es mía. Aquel día estuve seguro de que los demonios que me habían perseguido desde que disparé a Sam Devlin se habían ido para siempre. Pero todavía no habían acabado conmigo, como luego descubrí. Dame un poco de arroz. No tengas tanta presa. Quiero un buen puñado. Michael, has sido un padrino maravilloso. Gracias por salir en mi defensa. No hay de qué, tengo algo para ti. ¿Sí? Buena suerte, compadre. Gracias. Toma. Oh, ¿qué es esto? Oh. Mira el regalo de boda que nos ha hecho Mike. Oh, son preciosas. ¿Puedo probármelas ahora? Oh, te irán bien. Mira el número de tus viejas botas. De todos modos, voy a probármelas. Ven conmigo. Os deseo mucha suerte. Gracias, Carlos. Soy tan feliz. No, eso no tiene nada de malo. Me van perfectas. Supongo que nos veremos. Chico, con estas botas soy un verdadero vaquero. Sí, señor. Absolutamente perfectas. ¿Te gustan las mariposas? Son de verdad. Sí, son las botas más bonitas que he visto en mi vida. ¿Qué te parecen? Son preciosas. Ven aquí. ¿Qué es eso que he oído de una fiesta? Es una sorpresa. Todo el mundo celebra una pequeña fiesta después. Y una recepción. ¿Una recepción? ¿Quién va a ver? No lo sé, a casi todos los ha invitado Juan. Oh, en el club de campo. He de comer esta tuna, y aunque me tire la mano. He de comer esta tuna, y aunque me tire la mano. Me de comer la tuna, me de comer la tuna, me de comer la tuna. Ya que me... ¿Crees que se lo están pasando bien? De maravilla. Oh, ¿cómo lo has adivinado? Juan es un poco descuidado con ese champán de Milwaukee. El águila que con el mar se resbaló en el dinero. Nopal para tú, mira nopal para tú, mira nopal. Pido permiso primero, la vida siendo animal. Gracias. Vamos, compadre, ya está bien. Ahora se ocupa Carlos. Tranquilízate, dama de honor, es nuestro trabajo. Ahora me toca a mí. Vamos, ve a cogerle la mano a tu marido. Eres un ángel, Carlos. Estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Un beso quiero dejar, ángel mío. Dime que sí, dime que sí, dime. He escondido 2 platos de comida en casa. Eres una mujer muy lista. Y una gran cocinera. Oye, espera, cociné yo. Tú solo lo has trinchado. Oh, sí. Nuestra primera fiesta. Estamos vivos. La gente dice eso en broma, pero puede significar mucho. Tú hiciste que me diera cuenta de que respiraba sin estar viva. Incluso el odio que creía sentir por ti era mentira. No podía admitir que te amaba. ¿Me amas? Siento como si esta noche y todas las que nos quedan fueran regalos de boda tuyos. Tú también me has ayudado y lo sabes. ¿Cómo? Hiciste que dejara de huir. Estabas huyendo la primera vez que viniste. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ahora ya no. Ya no huyes, no debes culparte de nada. No, creo que no. Es una curiosa ironía. Esta noche lo he estado pensando. Llevo puesto los zapatos de Sam, ¿no lo ves? Es como si una rueda diera vueltas formando un círculo. La mujer de Sam, el hijo de Sam. Entonces, no has dejado de huir, cariño. Y no lo harás hasta que descubras que los zapatos de Sam están en sus pies. Llevas las botas que te ha regalado un niño que te quiere. Estás casado con una mujer que nunca fue realmente de Sam. En cuanto me lo dijiste, fui realmente tuya. No existe el pasado. No hay nada. Solo nosotros dos. ¿Qué les pasa a esos niños? No parece que estén jugando. Tienes razón, están peleando. ¡Es un cobarde! ¡Vamos, niños! ¡Dejadlo ya! ¡Ya está bien! ¡Vamos, niños, no os peleéis! ¡Vamos! ¡Ya está bien, Michael! ¡Michael! Vamos, ¿qué es todo esto? Cariño, será mejor que los lleves con nosotros. Vamos, Pablito, ven aquí. Cuéntamelo todo. ¿Qué ha pasado? Ah, esto es solo entre nosotros, socio. Nada. Bueno, algo ha tenido que ocurrir. Me dijeron una cosa. Ah, ¿sobre ti? ¿Sobre tu mamá o sobre mí? Sobre mi papá. Mientras jugaba al juego de los mocasines con aquellos niños, oyó que uno de ellos decía que era el hijo del bandido Devlin. Oh, eso es horrible. Confiaba en que no tuviera que enterarse de esa forma. ¿Cómo crees que se podría suavizar? No lo sé. Supongo que algún día se lo tendremos que contar. ¿Qué le vamos a decir? La verdad. Que su padre era un atracador. Ni siquiera estamos seguros de ello. Lynn, ahora no puedes volverte atrás. No puedes cambiar el pasado. No, pero podemos averiguar lo ocurrido. Si alguien tiene la culpa, hay que descubrirlo. Oh, Ellen. No consigo dejar de pensar en la forma en que me enfrenté a Sam en El Paso. ¿Por qué iba a robar el dinero? No era un criminal. Siempre podía conseguir un empleo. En realidad creo que iba por las vías de vuelta a Bolsa Grande cuando el automotor de la nómina se encontró con él, si es que fue así. Y hay otra cosa. ¿Por qué el pelotón y la policía rastrearon cada palmo entre aquí y la costa en vez de dirigirse a las montañas, como hice yo? En aquel momento pensé que era una estupidez y a pesar de todo siempre creí que estaban ocultando algo. Estoy seguro de que alguien de aquel pelotón nunca deseó que lo pillaran. Hay un hombre en alguna parte que cogió aquel dinero y causó la muerte de Sam. Y debe pagar por ello. No puedes olvidarlo. Muy bien. No quiero que esto te atormente. Ve y hazlo. Y luego vuelve a mí. Ya había venido, solo que esta vez pagué mi billete. Repasé los archivos de la compañía y estudié todo lo que tenían sobre aquel atraco. Por cierto, no recordarás el nombre de aquel escolta, ya sabes, el que resultó herido. Tiene que haber algún informe médico sobre él. Debe de estar por aquí en alguna parte. Valdez. Valdez. Sí, eso es. Aquí lo tienes. Cabo Valdez. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. No se acuerda de mí, ¿verdad? No me es desconocido, señor, pero desde que me hirieron no ando muy bien de memoria. Sé lo de su herida. Yo era un directivo de Bolsa Grande cuando le trajeron aquí. Fui yo quien mandó al doctor para que le examinara. ¿Usted? Ah, sí, sí. Señor Vanner. Señor Valdez, quisiera hablar con usted. ¿Podríamos sentarnos y charlar un rato? Sí, señor. ¿Le apetece un cigarrillo? Gracias. Me alegro de que ya se haya recuperado, pero le traigo una noticia poco agradable. Mi pensión. ¿Sabe algo? No sé una palabra de ese tema, pero se ha reabierto la investigación sobre el atraco y quisiera hacerle algunas preguntas. Fue hace mucho tiempo, señor Vanner. Mi memoria no es buena. Pues voy a refrescársela. Vamos, siéntese. A usted se le asignó el mando de 3 hombres para acompañar a Earl Mahoney, que iba a traer el dinero. Sí, pero aquello en las montañas el automotor se topó con un americano que iba andando por las vías. El informe indica que llevaba una metralleta. Intente recordar. ¿Llevaba el gringo el arma o se la arrebató a uno de los escoltas? La llevaba él encima, señor. Era muy malo aquel bandido. Un hombre con una metralleta. Es extraño que nadie se diera cuenta. Una metralleta no se puede esconder en el bolsillo. La llevaba oculta debajo de la ropa. No creo que... Se la quitó a uno de los vigilantes, sí, me acuerdo bien. Está mintiendo, Valdez. Era otro hombre el que llevaba aquel arma y esa persona le disparó a usted. No debían encontrarle vivo, pero cuando comprobó que no fue así, le ordenó callar. Le amenazó y le pagó. Y así es como consiguió esa pensión de la que me ha hablado. Señor, le... Y desde entonces tiene miedo hasta de su sombra. Incluso tiene pesadillas sobre aquello. Pesadillas en las que ve a un hombre disparando contra sus compañeros y contra usted. ¿A quién está protegiendo, Valdez? ¿Quién llevaba aquella metralleta? ¿Quién se llevó la nómina de Bolsa Grande? Debo tocar la campana de la misión. Bien, esperaré. Sentí lástima de Valdez por su locura, pero había hecho que mi plan volviera a un punto tan muerto como él. Había sido el último, en realidad el único testigo, y estaba muerto. Lo único que podía hacer era ver las cosas desde otro ángulo, a pesar de que sabía que era un juego peligroso, casi como disparar en la oscuridad. No está permitido beber aquí. ¿Qué desea usted, señor? Ver sus archivos durante 10 minutos. Lo lamento, pero eso es completamente imposible. Tal vez necesite una llave. Lo siento, no puedo hacer ninguna excepción. Es una desgracia. Esta cerveza está caliente, voy a buscar hielo. Solo 10 minutos. Este es el archivo. Está cerrado. Las llaves, como imaginará, están en el cajón de la mesa. Le prohíbo que las coja, amigo. Quisiera ver al señor Mahoney. Puede pasar, señor. ¿Está el señor Mahoney? Está ocupado. De acuerdo, esperaré. ¿Para qué desea verlo, señor? De acuerdo, hable con él y vuelva a llamarme. Quiero la respuesta antes de las 12. La tendrá. ¿Deseaba verme? ¿Cómo está, señor Mahoney? Lynn Vanner, ¿cuánto tiempo sin verle? ¿Cómo le ha ido? Bastante bien, tal vez mejor que antes, no puedo quejarme. Ya me he fijado, compañía el Mahoney. ¿Qué se le ofrece? Yo... Pase. No quiero que nos molesten. Menuda casa se ha comprado. No está mal, ¿verdad? Se la compré hace ya bastante tiempo al general Ibarra. Siéntese. Ha sido muy amable viniendo a verme. ¿Le apetece una copa? No, gracias. Iré directamente al grano. Aquí traigo algo y quiero que le eche un vistazo. No intentará sacarme un poco de pasta, ¿verdad? No, solo deseo aclarar una serie de hechos. Hechos relacionados con el robo de la nómina de la compañía de Bolsa Grande hace un año. Dígame una cosa. ¿Sí? ¿Ha perdido usted el juicio? ¿Por qué? ¿Hay alguna inexactitud? ¿Inexactitud? Aquí afirma que yo, el Mahoney, planeé y ejecuté el robo de la nómina de Bolsa Grande. Eso es. Que yo ametrallé a 6 hombres y que además sería al cabo Valdez. Que luego escondí el dinero y culpé a un obrero americano al que encontramos andando por las vías en las montañas. Sam Devlin. Admito que al principio no pensó en él, pero al encontrarlo le vino como anillo al dedo a su plan. ¿Sabe? Esto me resulta muy divertido. ¿Qué ha hecho? ¿Inventarse la historia usted solo? No del todo. Lo he estado estudiando. Como operador del petróleo, las cosas no le iban bien. Su compañía financiera estaba arruinada. Tenía una opción sobre un nuevo campo, pero no tenía el dinero para hacerse con él. 2 días después del atraco usted lo adquirió y ese fue el negocio que le ha hecho rico. Aquí tiene una copia del memorando, de sus propios archivos. Así que un día no tenía dinero y al siguiente tenía un poco. ¿Qué tiene eso de extraño? ¿Cree que con unas pruebas como estas voy a firmar la confesión o como quiera que lo llame? Sí, creo que lo hará. Ah, tiene usted agallas, eso me gusta. ¿Qué es lo que quiere, Vanner? Limpiar el nombre de un muerto. En vez de limpiar el nombre de un muerto, le pagaré como máximo 5.000 pesos. No es suficiente. 10. Este trato no le va a costar un centavo, excepto el precio del billete para irse después de haber firmado este papel. Le aconsejo que actúe deprisa y que no vuelva por aquí. A este país no le gustan los americanos que ignoran sus leyes. ¿Y si no firmo? Creo que ahora sí aceptaré esa copa. Sírvase usted mismo. Sabe, Vanner es un tipo duro, pero no me deja muchas opciones. Voy a tener que seguirle el juego. Levántese. Vamos, levántese. Ya sé que lo había matado en defensa propia y que debía haber llamado a la policía y haberme entregado. Habría sido la cosa más sencilla del mundo. Y a pesar de todo no podía hacerlo. No podía pensar en nada con claridad, salvo en tener algo con lo que luchar si me cogían. Y no tenía ninguna intención de dejarme atrapar. Oiga, no quiere que le moleste. Me pidió que volviera. Oh, ¿está seguro? Sí. Su sombrero, señor. Señor Mahoney, yo... Papeles. Vamos, venga, venga. Dense prisa, dense prisa. Usted. Está bien, pueden irse. Vamos, bájate. Registra detrás, ¿quieres? A ver, los papeles. ¿De dónde vienes? De Jalisco. ¿Estuviste en La Mancha ayer? A ver, ¿qué pasa? ¿Y esta ropa? ¿De dónde la has sacado? ¿La robaste? No, la lotería. ¿La lotería? Sí. ¿Te ha tocado la lotería? ¡Qué suerte! Gracias. ¿Eh? ¡Nos vamos! Muy bien, puedes irte. Hola, jefe. ¿Cómo le va? Hola, muchachos. ¿Cómo estáis? Parece que hoy hay mucha gente. Sí, ya lo creo. Hola, manito. Hola. Vámonos. Señora, ¿quiere que la ayude? Muchas gracias. Es usted muy amable, gracias. Y encontrar el camino a casa por el campo. Deseaba volver a ver a Ellen y a Mike. Tal vez pudiéramos pensar en algo, buscar la forma de salvar nuestras vidas. Pero al día siguiente, la policía encontró mi rastro y me cortó el paso. Para entonces ya estaba seguro de que debían de estar vigilando el rancho. Yo creo que no está aquí. De todos modos, hay que registrar la casa. Sí. Señora, lo siento, pero tenemos que registrar la casa. Lo comprendo. Tú ve por aquí. Ya llevan una semana vigilándonos. ¿Por qué han esperado hasta esta noche para entrar a buscarlo? Porque creen que saben algo, pero no tienen ni idea. ¿Dónde está? Cuando se marchen, vaya a la cabaña del sacerdote, al pie de la montaña. Magnífico caballo. Mire, está herido. Estaré encantado de ayudarte en todo lo que pueda. Sí, ya lo sé. Me he pasado toda la noche hablando. También estaba amaneciendo entonces. El día en el que cometí mi equivocación. Mira. Ya están aquí. Es una pobre decisión. Quiero vivir, pero se trata de 30 años o de 30 segundos. Si salgo y fuera, moriré. por allí. Capitán, tenemos a la prisionera. ¿Dónde está? Ahí abajo, en la cañada. Tráigala. Hay alguien con ellos. Una mujer. Puede ir, pero debe llevarle un mensaje. Debe entregarse antes de 2 minutos o volveremos a disparar, aunque esté usted dentro. Dese prisa. Ellen. Lynn. Ellen, no deberías haber venido. Has hecho justo lo que quería. Darles un rehén. Eso no importa, es preciso que te entregues. Sabes que no puedo hacerlo. Pero es la única forma, por favor. Estás herido. No es nada, no puede levantar la mano para rendirse. Lynn, entonces debes decirles cómo te encuentras, hazles comprender que estás herido. Será inútil. Cariño, escúchame. Sé que mataste a Mahoney en defensa propia, estoy segura. Debes convencerles de ello y te harán justicia. No, es que no entiendes lo que ha pasado. La historia se repite. Tenía que ser así. Desde el principio estaba escrito que esto tenía que ocurrir. Solo es un arañazo. Y aunque quisiera salir con el brazo así, no podría levantarlo, no puedo moverlo, no puedo. ¡Vanner! ¡Se le ha acabado el tiempo! Ponte allí. ¡Rápido! ¿Qué podemos hacer? Solo desea destruirse a sí mismo. Sí, no es por su herida. Piensa que debe destruirse por algo que hizo hace tiempo. Le ha ocurrido a muchos hombres, lo he visto. No puede evitarlo. Voy a salir. ¡Ellen! Estás herida. ¿Te encuentras bien? Sí, solo me he caído. Tu brazo. Has usado el brazo. Esto no es el final, ¿no te das cuenta? Hemos ganado. Podemos vivir. Podemos estar juntos de nuevo. Pero no hemos ganado. Si salgo ahí fuera. Si deseas estar junto a tu mujer y tu hijo, debes intentarlo. ¡Voy a salir! Quietos, quietos. Si hace un movimiento falso, mátale. ¡Levante las dos manos! Cúbreme. Perdone, padre, no sabíamos que estaba usted aquí. Es un buen hombre. Venga, vamos. Ten fe, hijo mío. Vamos. ¡En marcha!